Vencido por la presencia de una sierpe simbólica, una sierpe maldita hecha de confusión sin ventura, es un príncipe. Ese otro, vestido como un ave, leve como una pluma, jovial como una luz de mediodía, un cazador de pájaros. Uno es un noble perdido en estas tierras. El otro atrae aves para la reina de la noche a cambio de lo que recibe: vino, mazapán, higos sazonados. Tamino, el príncipe, cree que Papageno, su plumífero interlocutor, ha destruido a la serpiente que lo amenazaba y cree por eso que le debe la vida. Pero Papageno se ufana de una hazaña ajena. Las damas de la reina castigan al embustero cerrándole la boca con un encantamiento. Así aprenderá a no mentir. A Tamino, en cambio, le entregan un retrato cautivante. Pronto sabremos que príncipe y hombre pájaro no son sino seres humanos, solo eso, y que un destino, si no idéntico, los unirá en una aventura como no hubo ninguna otra, nunca. El amor entra por los ojos. El retrato ha servido para encandilar la mirada y nublar el pensamiento de Tamino. Él es el elegido por la reina de la noche para liberar a su hija, Pamina, de las garras de un maligno demonio que la tiene cautiva.
Tras la huida de Monóstatos, Papageno descubre a Pamina. Se identifica con ella y constata sus rasgos con los del retrato. En cuanto confirma que se trata de la hija de la reina de la noche, le anuncia que un príncipe viene a salvarla. Insiste en que Tamino la ama y lamenta humanamente su condición de soltería. Después, el ave humana llora, canora y melancólica, con palabras comunes, la miseria de su propia soledad. Y luego canta. Acompañado de Pamina, las delicias del amor. Eras una vez una familia poderosa que habitaba un espacio extraño, ámbito abierto a los gajos de un círculo magnífico flotando en el vacío. Ahí vivía, entre el fastuoso ir y venir de un séquito infinito, en medio todo de una atmósfera fantástica. Imaginemos que Sarastro es un hombre interesante, cabeza de un poderoso círculo de iniciados, senado riguroso que rige con sabiduría el universo conocido. Imaginemos que su rechazo por las mujeres proviene de su atracción por la mujer de la casa, la esposa de su viejo amigo, la reina de la noche, o que ésta, en otros tiempos, se sintió atraída por él. Cualesquiera que hayan sido las circunstancias, la historia terminó en odio y celos. El padre de Pamina, ahora muerto, ha heredado todo a su mujer, salvo el dominio del día, el poder sobre el curso vital del sol del cielo, que ha dejado en poder de Sarastro como un nuevo guía de los iniciados. Esto en la forma de un lazo de seda que significa el poder del sol. Ese codiciado objeto representa el poder sobre la luz y la verdad. Algo así como un séptuplo ciclo solar. El viejo rey decidió dejarlo a Sarastro para que lo administrara con hombría, como hasta entonces él, y le dijo a la reina que no debía investigar las razones de esa decisión, incomprensibles a su intelecto femenino. Y añadió que su deber era confiarse y confiar a su hija a la conducción de hombres sabios. Pero la reina no estaba dispuesta a aceptar ese designio, y ahora quiere para sí todo el poder. Ahora imaginemos algo más, que incluso Sarastro, sabio y poderoso, pero humano al fin, haya tenido un ojo puesto en la hija de sus antiguos amigos, la joven Pamina. Ello explicaría que los cambios que vamos a atestiguar nos resulten ahora naturales, como sucede en toda historia de rupturas, en las cuales, como se dice, del amor al odio solo hay un paso. Como vimos, cuando estuvo en el mundo de la oscuridad, Tamino creyó en la historia que le fue relatada. Pero ahora, cuando entre al mundo de la luz, las razones que va a escuchar podrían convencerlo de todo lo contrario y aceptaría entonces la iniciación propuesta. No vamos a asistir a un cambio incomprensible, librado en el alma de un inocente y puro. Vamos a ver un retrato de la verdadera condición humana, que, como sabemos, está hecha de materia cambiante. Siervos de los dioses Isis y Osiris. Esta reunión será una de las más importantes de nuestro tiempo. Tamino, hijo de un rey, pronto estará entre nosotros. Es él quien desea arrancarse el velo de la noche y entrar al santuario del gran amor. Es virtuoso, discreto y caritativo. Los dioses le han destinado a Pamina. Esa es la razón por la cual se la arrebaté a su soberbia madre, quien pretende destruir nuestro templo. Tamino nos ayudará a consolidar nuestro mundo hecho de verdad y razón.
Si consideran digno a este príncipe, hagamos sonar la fanfarria ritual. Conmovido por la unidad de sus corazones, agradezco a ustedes en nombre de la humanidad. Los dioses han destinado a Pamina, la delicada y virtuosa doncella, al dulce adolescente. Pero su madre, esa mujer altiva y soberbia, pretende mediante engaños y supersticiones engañar al pueblo y socavar el sólido edificio de nuestro templo. Eso no debe ser. Pamino habrá de consolidarlo con nosotros y como iniciado ser recompensa del castigo del vicio y recompensa de la virtud. Para pasar las duras pruebas que le esperan, Tamino deberá primero despedirse de Pamina. Y si fracasara y palideciera sin vida en su temprana juventud, será entonces entregado a Isis y Osiris y disfrutará antes que nosotros los placeres de los dioses. Una vez enviados por las galerías insondables del Palacio de Sarastro, Tamino y Papageno revelan su verdadera condición. Papageno no está dispuesto, por temor y sentido común, a dejarse llevar por los caminos de una iniciación que no comprende y no ha pedido. Tamino, por el contrario, está dispuesto a descorrer el velo de la ignorancia y entrar al reino de la luz. Los sacerdotes los cuestionan respecto a lo que buscan en estas tierras. Tamino asegura que buscan amistad y amor y pronuncia una hermosa frase. Quiero, dice, que la sabiduría sea mi victoria y Pamina mi dulce recompensa. Se someterá a todas las pruebas, es cuestionado, a lo que responde que a todas sin dudarlo. Papageno, en cambio, fija su postura humana. Luchar no es lo mío. Bueno, tampoco exijo en el fondo sabiduría. Soy un hombre común que se conforma con comer, dormir y beber. Y si fuera posible de vez en cuando atrapar a una muchachita más... Pues jamás la tendrás si no te sometes a las pruebas. Bueno, ¿y se puede saber en qué consisten estas pruebas? En someterte a todas las leyes de este mundo y en no amilanarte ante nada, ni siquiera ante la muerte. No, en tal caso prefiero quedarme soltero. ¿Y si Sarastro te tuviera reservada a una linda mujercita, una que fuera igual a ti? ¿Igual a mí? Es joven. Es joven y muy bonita. ¿Y cuál es su nombre? Papagena. ¿Ah? Papagena. ¿Papagena? A ver, quisiera verla. A ver, quisiera verla. Ah, por curiosidad. ¡No más! Podrás verla, Papagena. Pero después de verla, tendré que morir. ¿Sí? No, pues me quedo soltero. Podrás verla, pero no podrás hablar con ella hasta transcurrido el tiempo de la prueba. ¿Serás capaz de guardar silencio? ¿Yo? Uh-huh. ¡Claro! A ti también, príncipe. Te imponen los dioses el silencio ante las mujeres. Sin él, ambos estarán perdidos. Verás a Pamina, pero no podrás hablarle. Este es el inicio del periodo de prueba. Guardado silencio, tomadas las precauciones contra la mujeril estampida, desoídas las amenazas de tan nocturna caterva, Tamino ha superado la primera prueba. Lamentablemente, no así su pajaril compañero. Aún así,
Nuestro héroe tiene un arduo camino que recorrer. Lo peor está por venir. Papageno está desolado, asustado, desmayado. Como dice, sin estarlo realmente. Y atina a preguntarse, no sin alguna razón. Solamente, díganme, ¿por qué tengo que sufrir tantos sustos y tormentos? Si los dioses me tienen ya destinada a Papaguera, ¿por qué tengo que pasar por tantos peligros? Respóndete a ti mismo esa pregunta. Pregúntatelo, Papageno. Responde esa pregunta llena de curiosidad. Ven, debes continuar hacia adelante. Tan interminable peregrinación es capaz de disipar para siempre el amor. A pesar de haber sido azotado por fingir haber impedido la huida de Pamina, el moro Monóstatos no renuncia a ser suya a la hermosa adolescente. Pero recordemos, ella está destinada a Tamino. Monóstatos se ha quejado de su suerte, pero aún así los dioses lo han castigado porque es malo. Sus métodos para obtener el amor de Pamina no han sido, digamos, los más limpios. Pero, atención, ahora aparece una conocida nuestra, ataviada del rojo del incendio, para exigir de su hija lo indecible. Monóstatos está dispuesto a chantajear a la joven si no obtiene de ella su voluntad de amor. La posesión a cambio del silencio. El moro sabe que no solo está en sus manos la vida de Pamina, sino también la integridad de la reina de la noche, ya que si Sarastro se enterara de su iniquidad, ese solo hecho bastaría para que ella rodara despeñada al infinito. Imposible cualquier esfuerzo de corregir a Papageno. Nuestro héroe parlanchín no tiene remedio. A partir de este momento quedará definitivamente relevado del cumplimiento de las pruebas. Pero eso sí, nunca disfrutará los placeres que los dioses reservan a los iniciados. Claro, para él como para muchos, ¿qué importancia puede tener esto?